Vamos a buscar nuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Let's look in our Bibles in Matthew 18. Mateo, capítulo 18. Matthew 18. A todos los que oyen y ven por YouTube y Radio Alfarero, les saludamos en esta hora desde aquí, la casa del alfarero en Phoenix City, Alabama. To all of you who are listening through YouTube and Potter House Radio, we greet you from Potter House Church in Alabama. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Matthew 18. Y vamos al verso 21. Verse 21. Alabado sea el Señor. Praised be the name of the Lord. Hallelujah. Mateo 18, versículo 21. ¿Lo tiene? Lee así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times. Y Jesús le dijo: no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to 70 times seven. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús, Father, I ask you that in the name of Jesus, tú en esta hora nos, at this hour, hables al corazón. You speak to our hearts, tocante al perdón, referring forgiveness. Yo te ruego que nuestra capacidad de perdonar en este día aumente. I ask you, Father, that our ability to forgive increases today. Señor, y que el perdón que hemos recibido lo valoremos. And that we value the forgiveness that we have received. Con nuestras acciones, Señor, y decisiones en la vida. With our actions and decisions in podamos life. Demostrar el valor que ese perdón tiene para nosotros. That we can demonstrate the value of forgiveness. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Se puede sentar. May be seated. Estamos continuando con la miniserie Las preguntas de Pedro. We continue with the miniseries Peter's questions. La semana pasada vimos una pregunta que Pedro hizo. Last week we saw a question that Peter did. Esta semana vamos a mirar esta otra pregunta que hizo Pedro. And now this week we have another question. Y es una pregunta que tiene que ver con el perdón. And it is a question that has to do with forgiveness. Yo creo que cada uno de nosotros lleva un Pedro por dentro. I think that each one of us, in each one of us there is a Peter. Una persona impulsiva. An impulsive person. Una persona que le toma tiempo analizar lo que escucha. A person who takes time to analyze what we hear. Es interesante este pasaje en esta pregunta. This question in the scripture is very interesting. Porque si usted va conmigo un momento ahí mismo en ese capítulo, el verso 15. Because if you go to verse 15 on that same chapter, mira esto qué interesante. Look how interesting this y cómo esto nos identifica. And how we identify with this. En el capítulo 18, en el verso 15, Matthew 18, verse 15, en esta misma conversación que Cristo estaba teniendo con los discípulos, the same conversation that Christ was having with the disciples, él dice en el verso 15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. It says, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Y si usted sigue leyendo en su casa o sigue leyendo más adelante, usted ve que el Señor habló incluso de otras cosas después que dijo esa frase de que si tu hermano peca contra ti. And if you continue to read at home or whenever, you will see what comes after that phrase. Y luego más adelante en la conversación, cuando Pedro oyó eso, más adelante en que él lo analiza y hace una pregunta referente a lo que se dijo en el verso 15. And then later on is when Peter asks a question referring to what is said on verse 15. ¿Alguna vez te ha pasado que tú oyes algo y es al rato que te das cuenta de lo que oíste?
Has it happened to you that you hear something and you won't notice what you heard until a while after that? ¿Alguna vez te ha pasado que oyes algo de la palabra de Dios y en el mismo momento no lo entiendes, lo entiendes dos días después o al rato y dices, ahora yo lo veo? You hear something about the word of God you don't understand at the moment, but 2 days later you say, oh, algo así fue lo que le pasó aquí a Pedro. That's what happened to Peter here. El Señor le estaba hablando de un sinnúmero de cosas. The Lord was speaking to him about a series of things. El Señor hablaba de la importancia de la oración y de exhortar al hermano. About the importance of prayer and exhorting the brothers. El Señor habló de por quién vienen los tropiezos. He spoke about why the people stumble. El Señor hablaba de cómo es. Él habló del el discurso del niño, de ese, para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. He spoke about that in order to enter the kingdom of heaven, you have to be like a child. El Señor le habló la parábola de la oveja perdida. He spoke about the parable of the lost sheep. El Señor menciona en la exhortación al hermano, si peca contra ti, ve y repréndelo. Y luego, versículo más adelante, momento más adelante, ¿qué Pedro dice? Y si él peca contra mí muchas veces, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? After listening to this, when it says that if the brother sins against me, you know, go in private and rebuke them, then he sings and he says, but how many times will I forgive? Se le quedó en la mente aquello que había dicho Cristo, de si el hermano peca contra ti. Stand in his mind that thing about if the brother sins against you. Es como cuando en una conversación se están hablando muchas cosas, pero hay algo que en la conversación te impacta. It's like when you're speaking about a lot of things in a conversation, but there is something particular that impacts you. Algo que llama tu atención. Something that calls your attention. Y la persona sigue hablándote, por eso tú como que no lo oyes. Tú lo que te quedas pensando es aquello que te llamó la atención. And the person continues to speak, but you don't listen to the rest of the stuff, just that little thing that called your attention. Y luego al rato uno viene y hace una pregunta en base a lo que se dijo 15 minutos antes. And then after a while you make a question about what is was said 15 minutes prior. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Has that happened to you before? Le estaré hablando yo aquí a terrícolas o todo el mundo aquí vino a otro planeta. Am Gloria I speaking a Jesús. Here to humans? Humans? A mí, porque a mí me people. Pasa. Because it happens to me. A mí me ha pasado eso. It has happened to me. Que la atención se divide. That the attention is divided. Pero no deja de ser importante el punto y la pregunta que se hace. But the point and the question that was asked is still important. Cuando usted ve esa palabra entonces que empieza el versículo 21 que dice entonces se le acercó Pedro. When you see that word then, when significa que en medio de la conversación hay un entonces. Dentro del tiempo que está ocurriendo hay un tiempo determinado donde Pedro llama la atención a él haciendo la pregunta. It means that there is a determined time after the conversation that Peter asked the question, which he says, then. Y su pregunta es, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? And the question is, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? La pregunta de Pedro es bien importante considerarla con detenimiento. It's very important to consider with detail Peter's question, this one. Porque la pregunta de Pedro presenta el pensamiento general que tiene el ser humano tocante al perdón. Because Peter's question touches a forgiveness in the human beings. Pedro ve el perdón como algo que se cuenta. Peter sees forgiveness as something that you can tell or count. Pedro ve el perdón como algo que se acaba. As something that can end. ¿Cuántas veces? La pregunta de Pedro en cuanto a perdón es ¿cuánto se cuentan las veces que perdono? Peter's question about forgiveness is how many times will I forgive? Es como si llegara un momento de llevar X cantidad de perdones se acaban. It's like after X number of forgiveness it has to end. Y Pedro usa un número entero y perfecto y dice hasta 7. And then Peter uses a perfect number. He says, until 7. Aquí vemos en esta pregunta cómo la influencia de los fariseos y del rabinismo tenía en la mente de Pedro. Now we can see the influence with this question about the Pharisees and the rabbis
in Peter. Los rabinos y los fariseos tenían un concepto de perdón, de cuantificarlo, de cuántas veces se perdona. Rabbis and Pharisees had a concept of quantifying how many times you forgive. Ese era el enfoque que le daban mayormente en la sinagoga cuando le hablaban a los judíos. That was the focus in the synagogue when they were speaking to the Jewish. Y lamentablemente muchas veces es el enfoque que tenemos acerca de perdón. De cuántas veces yo perdono, cuántas veces te he perdonado y cuántas veces te tendré que perdonar lo mismo. And unfortunately, we're still counting how many times will I forgive, how many times have I forgiven, how many times will I forgive. El apóstol Pedro aquí en la pregunta no solamente ve un perdón que se cuenta, sino que ve un perdón que es contra él. Not only in the question, it implies how many times, but something that is against him. Él dice que pecare mi hermano contra mí, o sea, el ofendido soy yo. I am the offended one. Someone sinned against me. A mí se me hizo la falta de respeto. Yo soy la víctima del dolor. I'm the victim of pain. It was lack of respect to me. A mí es que se me debe pedir perdón. I am the one that other person needs to ask for forgiveness. Aquí no, Pedro no dice cuántas veces yo pediré perdón, es cuántas veces perdonaré el que me ofende. He's not asking how many times will I ask for forgiveness, but how many times will I forgive that person who offended me. El concepto de cuantificar el perdón está sustentado por un corazón egoísta. The concept of quantifying forgiveness is supported by a selfish heart. Por eso es que contamos las veces que damos perdón. That's why we count the times, how many times we have forgave. Porque en nuestro yo, como somos los ofendidos, tenemos un límite hasta donde perdonamos. Because since we are the offended ones, we have a limit until how many times we will forgive. Es la perspectiva que tenemos del perdón. That's the perspective we have of our forgiveness. Así como entendemos muchas veces el perdón y máxime cuando somos los ofendidos. That's how we understand forgiveness, and even more when we are the offended ones. Pero Pedro estaba desenfocado al entender así el perdón. But Peter was not clear. Understanding what forgiveness is about. El perdón no se trata de cuántas veces perdono, ni el yo o mi orgullo o mi persona en él. It's not about how many times I forgive or my pride in it. El perdón no se trata de que yo siempre soy el que lo tengo que dar. También se trata en que yo lo tengo que pedir. It's not always about that I have to give the forgiveness all the time. I have to ask for forgiveness too. Y además, cuando yo, ¿qué yo llamo perdonar? And then, what do I call to forgive? ¿Qué es lo que yo llamo perdonar? What do I call forgive or forgiveness? Veamos eso en los versos que siguen, cuando el Señor le comienza a explicar a Pedro lo que es el perdón. Let's see this in the following verses when the Lord explains to Peter what forgiveness is about. Lo primero que el Señor hace en la respuesta que le da Pedro es derrumbar el concepto de cantidad de perdón, de veces que se perdona. The first thing that the Lord did with Peter is to, like, to abolish that concept of quantifying forgiveness. Él le dijo, no te digo hasta siete veces. Jesus said to him, I do not say to you up to seven times. Sino hasta 70 veces siete. But up to 70 times seven. En otras palabras, el Señor no está hablando de matemática, no está hablando de mera multiplicación. In other words, the Lord is not speaking about math or mere multiplication. Él está hablando de que el perdón se da siempre. He's saying that forgiveness should be always given. Él toma dos números enteros y dos números perfectos, los multiplica y el resultado lo multiplica. He takes two whole numbers, two perfect numbers, and he multiplies the result. Coge el 10 y el 7, lo multiplica, y ese resultado lo multiplica. He takes 10 and 7 and multiplies that, and the result is multiplied. Y usted podrá decir, bueno, aquí está hablando de 499 veces, no sé cuántas veces, yo no hice la matemática. I didn't do the math, but you may say, well, that's like 499 times. Si usted va a su calculadora y hace esa matemática, el número que le da, eso no es la cantidad de perdón que hay que dar. The time that you will get in your calculator, that's not the amount of time of forgiveness. Puede tomarse la molestia de hacerlo, pero cuando vea ese número,
You can do it, but when you see that number, es grande. ¿Cuál, quién lo hizo, big, la matemática? ¿Quién la tiene? 490. 490 times. Hemos perdonado 490 veces. Have que ni en ese número hemos llegado a Él. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? How many of you present? Imagínense que ese número no tiene. Alabado sea el Señor. That number has no end. Porque hay algunos que hacen la matemática y yo le pregunto, ¿y has perdonado 490 veces? Some people do the math and I have no, asked pues them. Todavía no he llegado ni a ese número. Y después que llegue a ese número, si llegara, te falta infinidad. Even if you reach that number, you still need to continue to forgive. El Señor lo que está usando aquí es una figura de decirle a Pedro, Pedro se perdona siempre. Well, the Lord is telling Peter is, you always forgive. Y ahora cuando usted mira el verso 23, el Señor le dice el por qué y comienza a explicarle con una parábola a él y a nosotros lo que es el perdón. And now in verse 23, the Lord is saying why, and he starts to explain with a parable the forgiveness to all of us. Por eso él comienza con esta frase bien importante en el verso 23. Mira cómo empieza el verso 23. Con, en español la palabra ahí es por eso. In Spanish, es por eso, but in English, it's for this reason. For this reason. Le va a explicar la razón. He's going to explain the reason. Le dice, por eso el reino de los cielos puede compararse. For this reason, the kingdom of heaven may be compared. Y mire lo interesante que Cristo está hablando aquí. No se distraiga. Do not be distracted. This is interesting. Escuche bien que esto es importante. This is important. El Señor inmediatamente coge el perdón y lo vincula a lo que es principio del reino. The Lord took forgiveness and he linked that to the principle of kingdom. Ser del reino de Dios es una persona que tiene que saber y aprender a perdonar. If you are of the kingdom of God, you need to be a person that need to learn to forgive. El perdón es parte de los principios del reino de Dios. Forgiveness is part of the principles of the kingdom of God. Los creyentes debemos vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. The believers should live according to the principles of the kingdom of God. Por eso el reino de los cielos puede compararse. That is why the kingdom of heaven can be compared. A cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. To a king who wished to settle accounts with his slaves. Estos siervos no eran esclavos. These servants were not slaves. Estos siervos eran gente a los que el rey le pedía cuenta. These servants were people to whom they were accountable to the king. La gente piensa en esta parábola y la malinterpretado pensando que estos siervos eran esclavos. No eran esclavos. People misinterpret this parable and they think that the servants were slaves, but they were not. El Señor no se está refiriendo a gente en esclavitud cuando está hablando a la parábola. The Lord is not speaking about people who were slaves when referring to this parable. Porque el rey lo llama a pedirle cuenta. Because the king called them to be accountable to them. Esta gente en la parábola era gente que tenían responsabilidades delegadas, importantes. These were people who had responsibilities delegated, and that is important. El Señor está usando aquí la figura de gente que tenía acceso al tesoro y al recaudo de dinero de los impuestos. The Lord is speaking here about people on the treasure and that they collected taxes. Por eso el rey llamaba a esa gente de vez en cuando a pedirle cuenta de cómo ellos estaban manejando la finanza de los impuestos. That's why the king called them to hold them accountable regarding the finances of the taxes. Y lo vamos a mirar cómo en la parábola lo podemos ver lo que le estoy diciendo. And we will see in this parable what I'm saying. Dice el verso 24, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. The word says that when he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Un esclavo jamás en su vida iba a tener 10,000 talentos. One slave would never have 10,000 talents. A los esclavos no se le pagaba con dinero. Eran esclavos. They were not paid with money, they were slaves. Esto era gente que tenía acceso a grandes cantidades de dinero que al transcurrir los años cayeron en grandes deudas. These were people that had great amounts of money that along the years they incurred in a big debt. Pero lo interesante aquí es que esta parábola, para hablarla en el perdón, es que son dos deudores. Se hablan de dos personas que tenían deuda. What is important about this parable is that it speaks about two people who had debts. Uno de ellos debía 10,000 talentos. One of them owed 10,000 talents. 10,000 talentos, para no entrar en valores monetarios de aquel tiempo, porque se me va el mensaje, equivale a 10 millones de dólares. 10,000 talents equal $10 million. ¿Qué deudita? What a debt.
10 millones de dólares es el equivalente. 10 millones de dólares. 100, mire, 10 mil talentos. Un talento. One talent. El sueldo de un judío era un denario al día. The salary of a Jewish was one denary a day. Ellos tenían que acumular. They had to accumulate. Había un día que no trabajaban. There was one day they didn't work. El sábado. On Saturday. Nadie trabajaba. No one did. Ellos cobraban 6 días. They paid for 6 days. Esa era una semana. That was a week. Si un denario al día por 6 días son qué? 6 denarios. It would be 6 denaries in 6 days. Para un talento son 100,000 denarios. One talent is 100,000 denarios. Ellos iban a necesitar unos cuantos años para poder tener un talento. Hubieron judíos que nunca en su vida acumularon un talento. They needed to have a lot of years to accumulate one talent, and some Jewish didn't este get to that. 10,000 talentos. This one owed 10,000 talents. Está embrollado hasta el cuello. He's on debt to the neck. Mire el nivel de la deuda de este hombre. Look at the level of this debt. Dice el verso 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran. Mira si la deuda era mucho. ¿Qué dijo? Véndelo, porque usted no tiene con qué pagarle. Tiene que venderlo a él, a la mujer y a los hijos y todo lo que posee para poder pagar la deuda. The debt was so big that on verse 25 says, but since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. No era esclavo, pero él lo mandaba a vender como un esclavo por tal de recuperar parte del dinero. He was not a slave, but he asked for them to be sold because he wanted to get the money back. Y la mujer y los hijos. Even the wife and children. Qué deudita. What a debt. Se parece a la deuda que tú y yo teníamos. It looked like the debt that we had before. No teníamos con qué pagarla. We didn't have anything to repay with. No teníamos con qué pagar la deuda al Señor. We didn't have anything to pay to the Lord that debt. Ni 10 millones de dólares. Not even 10 million dollars would do it. Pagaba la deuda que teníamos. We pay that debt. Tuvo que venir uno que diera su sangre preciosa para poder pagar el precio de esa deuda. There had to be one y se llama Jesucristo. Precious blood to pay the price, and this is Jesus Christ. Amen. Muchos de los que estamos aquí quizás nunca nos despidamos de este mundo diciendo pude tener en el banco 10 millones de dólares. Many of us here we will leave this world and you may not have 10 million dollars in the bank. A lo mejor nadie llega aquí a tener 1,000,000. Maybe not even 1,000,000. Yo oro que usted tenga billones de dólares. I want to have billions. Porque con el diezmo nada más saldamos esto a su nombre. What about the tithe? Con el diezmo nada más se salda todo esto. Dilo sin miedo. With the tithe only. Yo lo digo en inglés. We can. Yeah, la verdad. Pay all debts here. No se le vaya el gozo. No lose your joy. Pero a veces cuesta hasta ahorrar $100 el mes. Sometimes it is very hard to even save $100 a month. Porque no es lo que te gana, es lo que gastas para vivir. Después no sobra para ahorrar. It's not what you earn, it's what you consume to live. Where you put your money. No había con qué pagar la deuda. Este hombre le iba a tomar toda su vida y no le iba a pagar. So it would take this man's whole life to pay. Pero mire lo que hace un hombre cuando está desesperado ante una deuda que no puede pagar. But look what a man does when he's desperate because he cannot pay a debt. Dice en el verso 26 que entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. Él sabe que él no tenía para pagar eso. He knew he didn't have money to pay for that. Un hombre desesperado en una deuda miente. One man who is desperate in big debt, he may lie. Se humilla y miente. He humbles himself and he lies. Él no iba a pagar nunca 10,000 talentos, no tenía cómo. He would never be able to pay that 10,000 talents. Y ese dinero él se lo robó.
and he stole that money. Él tenía acceso a dinero. He had access to money. Para poder acumular esa deuda, él tenía que haber pasado dinero por sus manos. To be able to accumulate that debt, he must have had a lot of money in his hands. Él no administró bien. He did not manage or handle his money wisely. Él no cumplió wisely. Con su deber que se delegó. He did not comply with the duties that él was no delegated honrado. To him. He was not. Él no fue íntegro con dinero. He was not honest with the money. Por eso él merecía ser vendido. That's why he deserved to be sold. Él merecía perderlo todo, aun su vida. He deserved to lose everything, even his life. Se parece a la deuda que teníamos nosotros. It looked like the debt that we had. El verso 27 dice algo hermoso. Something beautiful is on verse 27. Y aquí es donde usted ve el perdón. And this is where you see forgiveness. Que el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. Tres cosas fundamentales vemos que el perdón requiere. We can see that forgiveness requires three fundamental things. Número uno, el siervo no lo merecía. First, the servant did not deserve it. El perdón ni se merece. Ni el que nos ofendió lo merece. Forgiveness is not given because the other person deserves it or because you deserve, you know. Nosotros no that. Merecíamos perdón y el que nosotros perdonamos tampoco lo merece, nos ofendió. We didn't deserve to be forgiven and the person who offended us did not deserve it either, but we forgave the person. Significa que el perdón se le da a uno que no lo merece. You have to give that forgiveness to the person who do not deserve it. ¿Qué puede llevar a uno a darle algo a alguien que no lo merece? One can take you or lead you to give something to someone who do not deserve it. Aquí está en el texto. It's here on the text. Compasión. Compassion. Misericordia. Mercy. Compasión y misericordia se derivan del amor. Compassion and mercy are derived from love. Si no hay amor, no hay compasión. Si no hay amor, no va a haber misericordia. If there isn't love, you will not have compassion or mercy. Dice, lo soltó. So he released him. El perdón suelta. Forgiveness releases. El perdón libera. Forgiveness delivers. ¿Soltó de qué? Del castigo. He was released from the punishment. Lo soltó de lo que merecía. Released from what he deserved. Él no merecía perdón, él merecía castigo. He didn't deserve forgiveness, but punishment. Pero el perdón se le da al que no lo merece y lo libera de su castigo. But the forgiveness is given to the person who did not deserve it and releases them from the punishment. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding? Dice, y le perdonó la deuda. And he forgave him the debt. Y mira cómo lo dice en inglés. Le perdonó la deuda. ¿Cómo lo dice en inglés? He forgave him the debt. Olvidó la deuda. Oh, he forgot the debt. Ya. Yeah. ¿Ve? Le dijo, el perdón es algo que libera, es algo que se le da al que no lo merece, y es algo que cuando una vez se otorga, ahí quedó el asunto. Forgiveness is one a thing that you do when the person don't deserve it. It releases the person, and after you forgive, you have to really forget about it. Era una deuda grande. It was a big debt. Se parece a la deuda que tú y yo teníamos. It looked like the debt that we all had. Lo que pasa es que hemos estado libres de esa deuda por tanto tiempo, gracias a Cristo, que se nos olvidó cuán grande era nuestra deuda. We have been free from that debt for such a long time that we even forgot we had the debt. ¿Sabe? Esta mañana, mientras oraba para el mensaje, as I was praying this morning for the message, escuché parte de una alabanza. I heard part of a praise que me tocó mucho el Espíritu Santo y me hizo llorar. Where the Holy Spirit touched my heart and I cried. Hay una frase de un himno bien antiguo. There is a phrase of an old hymn que dice, he decidido seguir a Cristo. That said, I have decided to follow Jesus. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I won't go back, I won't go back. La cruz está delante de mí. The cross is before me. El mundo atrás quedó. And the world stayed behind. He decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. No vuelvo atrás. I won't go back. No vuelvo atrás. I won't go back. ¿Lo han oído?
Have you heard that song? No es todo el himno, pero es un pedazo. That's just part, a portion of the. ¿Sabe la historia de ese himno? Do you know the story about that hymn? ¿Quién lo escribió? Who wrote it? Lo escribió un hombre que le mataron frente a sus ojos su mujer y sus hijos. Oh, a man whose wife and children were killed in front of him was the one who wrote that song. Le mataron su mujer y sus hijos y le preguntaban cada vez que le mataban un hijo y le mataban su mujer, niega a Cristo, niega tu fe. And every time they were going to kill one of the children or the wife, they were asking him to deny his faith. La respuesta de él fue, yo he decidido seguir a Cristo. And his answer was, I have decided to follow Jesus. Aleluya. La cruz está delante de mí. Él lo ve. Él dice, la cruz está delante de mí. Pero el mundo atrás quedó. But the world stayed behind. Le dijo, no vuelvo atrás. I won't go back. No vuelvo atrás. I won't go back. ¿Qué puede llevar un hombre a sostener su fe hasta ese nivel? What can take a man to sustain his faith even in that circumstance? La convicción del Espíritu Santo. The conviction of the Holy Spirit. Que le recuerda que la deuda que Cristo pagó por él es grande. And then he remembered that the debt that the Lord paid for him was pretty big. Y por eso él dice, yo no puedo volver atrás. That's why he says that he cannot go back. Perdió su mujer y sus hijos y perdió su vida, terminaron matándolo. He lost his wife, children, and in the end they killed him too. Pero alguien escribió la respuesta que él dio mientras asesinaban su familia en el martirio. But someone wrote the answer he gave while he was being killed. Y sale ese himno que es un clásico que todo cristiano ha oído aunque sea una vez en su vida. And that is a classic hymn that every Christian has heard even at least one. Porque no es una letra linda solo, es una letra que fue un acto de la vida real, fue algo real que ocurrió. It was not, it's not only letters or lyrics, it was an act of real life. Fue un hombre que el Espíritu Santo le sostuvo su fe porque viendo el asesinato de su familia, él dijo, mi deuda fue cancelada, yo no puedo volver atrás. The Holy Spirit sustained his faith while they were killing his family and he said, the debt was canceled and I cannot go back. Pero este hombre que era deudor ahora quedó sin deuda. Now this person that owed money, now he has no debt, zero debt. Este hombre que perdonó, que le perdonaron 10 millones de dólares, ahora quedó libre de deuda. This man was forgiven for this 10,000 talent debt. Este hombre no tuvo que ir a quiebra. He didn't go to bankruptcy. No tuvo que coger un préstamo. He didn't have to take a loan. Simplemente lo perdonaron. He was forgiven, period. Vete. Go. No debes nada. Don't do anything. Perdono tu deshonestidad. I forgive your dishonesty. Perdono tu falta de integridad. Your lack of integrity. Perdono lo que debes. I forgive all that you owe. Perdono que fallaste en el deber que se te delegó. I forgive that you failed in what you were delegated. Te perdono todo. I forgive everything. Tu vida, tu mujer y tus hijos. Your life, your children, your wife. Vete. Go. Quedamos aquí. We stayed like this. Limpio. Clean. Eso es el perdón. That is forgiveness. El perdón no guarda rencor. It doesn't have grunches. Grunches. El perdón no se queda con resentimiento. It doesn't keep resentment. Aleluya. A la luz de la escritura en este día. Introspeccionemos nuestro corazón y ver si realmente hemos perdonado a quien hemos dicho que hemos perdonado. The light of the scripture, we really have to see in our hearts if we really have forgiven someone or not. Y si hemos pedido perdón. And if we have asked for forgiveness, ¿a quién le debemos pedir perdón? To the person that we really need to ask for forgiveness. ¿Sabe qué es lo que inhibe a un ser humano a pedir perdón a otro cuando sabe que lo ofende? You know what precludes a human being to ask for forgiveness to someone else when they know they offended that person? El tener que pasar por la humillación. To have to, they feel humiliated. De que se le va a dar algo que no merece. That they are going to receive something that they don't deserve. Si hay algo que nosotros nos volvemos expertos en justificar es las razones por qué no pedimos perdón. We become experts in justifying why is it that we don't ask for forgiveness. Tenemos muchas maneras y le vemos muchos ángulos a los escenarios
Cuando somos nosotros los que hemos ofendido. We have many ways to manipulate this when we are the ones who have offended. No, pero a mí también me hicieron esto. No, but they did that to me too. No, pero yo lo hice por esto. No, but I did it because of this. Pero yo me acuerdo de lo que me habían hecho y él mismo me hizo y tampoco. I remember what they did and you know. No, yo pido disculpas, pero no perdón. I will apologize, but I will not ask for forgiveness. ¿Quién enseñó eso en el Evangelio, clasificarlo así? ¿Quién? Yo no lo veo en la Biblia. Who taught that in the Bible to classify that like that? Yo pido excusas y no pido perdón. I say excuses, you know. I ask for apologies and. Hay quien dice es mejor pedir perdón que permiso. Some people say it's better to ask for forgiveness than. For a permit. Filosofía del mundo. That's the philosophy of the world. Están en el corazón. It is in the heart. Que no han distorsionado lo que es el genuino perdón. People have distorted what genuine forgiveness is. Y si nosotros tenemos problema en pedirlo, vamos a tener problema en darlo. And if we have problems asking for forgiveness, we'll have problems in giving that forgiveness. Hasta que no entendemos el beneficio del perdón, no le vamos a dar ese beneficio a otro. Until we understand the benefit of forgiveness, we will not give that benefit to another person. Mira el verso 28. Look at verse 28. Pero al salir aquel siervo. But that slave went out. Cuando ese hombre sale que le acaban de perdonar 10 millones de dólares, sale de allí. In the moment that he left, that he was forgiven the 10,000 talents. Encontró a uno de sus consiervos, a uno que estaba en su mismo estatus social. He found one of his fellow slaves, one who was in his same social level. Que le debía 100 denarios. Who owed him 100 denarii. Eso es una 16 parte de la deuda que él acababan de perdonar. That is a 16th portion of the debt that he was forgiven. Se lo encontró saliendo de allí. He found him as soon as he was leaving. Con la mujer y los hijos salieron de allí contentos. With the wife and children, they were all happy. Se encuentra uno en la calle. Then he found one on the street. Que le debía 100 denarios. Who only owed him 100 denaries. Y echándole de la mano lo ahogaba por el cuello. And he seized him and he began to choke him. Paga lo que debe, decía. And he was saying, pay back what you owe. El que no perdona es cruel. The person who do not forgive is agarra cruel. Por el cuello y ahoga. He wants to choke you. Echa mano. Take hand of that. Reclama y exige. He claims and he paga demands. Lo que debe. Pay what you owe. Por el cuello. Págame. Choke the person. Pay me back. Tú me debes 100 denarios. You owe me 100 denarii. Te los prestas en años, no me los da. And you don't give it to tramposo. Me for many years. Oye, te acaban de perdonar 10 millones, man. You were owed 10 millions talents. No hace 5 minutos. 5 minutes ago. Te iban a tumbar la cabeza. They were going to kill you 5 minutes ago. Te iban a vender la mujer y los hijos en tu cara. They were going to sell your wife and children. Y nadie va a poder hacer. And it didn't happen. Te humillaste y mentiste para salir de la deuda. You humbled yourself and you lied because you wanted to get out of that debt. Y te encuentras uno que te debe 16 veces menos. And now you find someone who only owes 16 times less than what y you owe. Y lo agarras por el cuello y le demandas y le exiges con coraje. And you choke him and you are demanding, you know, with anger. Qué paradoja. What a paradox. Qué contrario. What a contrast. Qué desenfoque de perdón. It is a forgiveness that. Esa era la preguntita de Pedro. That was Peter's question. Ese era el enfoque de Pedro. That was Peter's el focus. Que andaba con Jesús. The one who was walking with Jesus. El que había oído a Jesús decir. The one who heard Jesus said. Mujer. Woman. Tus pecados te son perdonados. Your sins have been forgiven. Yo no te condeno. I don't condemn you. La habían agarrado en adulterio. Ella no lo merecía. That was the woman who was caught in adultery. She didn't deserve it. Y allí Pedro lo vio eso. He saw it. Oh, he saw it. Peter saw it. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Woman, where are the ones ella who dijo, accuse ninguno, you? Ni yo tampoco. Nobody. Vete y no peques más. La perdonó allí mismo.
I don't condemn you. Lo merecía, no. Just go. Le habían dicho a Jesús, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. He didn't deserve it because Moses' law said that she needed to be stoned. Y él dijo, yo no te voy a dar pedrada. And Jesus said, I'm not going to stone you. Yo te voy a perdonar. I will forgive you. Pedro estaba allí. Peter was there. Cuando se le dijo a aquel hombre que tenía la mano seca, tus pecados te son perdonados. When the man with the dry hand was told, your sins have been forgiven. Pedro había visto lo que era perdón. Peter saw what forgiveness was about. Pero él todavía no lo había entendido. But he didn't comprehend yet what it was. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a predicar de cómo fue que él comprendió lo que era el perdón, porque hoy no me da el tiempo. Next week we will talk about how Peter understood what forgiveness is about, because today we don't have time. Pedro había oído de perdón, había visto Cristo perdonar, pero él tenía problemas con eso. Because Peter saw Jesus forgiving others, but he had problems forgiving. Esta parábola se le dice a Pedro por su pregunta. This parable is here because of Peter's question. Gracias a Dios que nos llega a nosotros, ¿verdad? Thank God that we have it here to learn. Mire este detalle aquí en la parábola. Qué interesante es esto. Look at this detail in this parable. El verso 29 dice. Verse 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Exactamente lo que él había dicho allí. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, have patience with me and I will repay you. Este consiervo hizo lo mismo que él acababa de hacer. This other servant did the same thing the other one le did. Le dijo las mismas palabras que él acababa de decir. He used the same words that he just said. Y eso no le recuerda a él lo que acaba de pasar, no hace minutos. And he don't remember what had happened minutes. No le vino a mente que esas mismas palabras él usó para ser absuelto por el rey. Absuelto por el rey. Those were the same words he used to be, you know, exonerated by the king. 100 denarios era una cantidad que se podía pagar. 100 denarios was an amount that could be paid. 10,000 talentos no. But 10,000 talents no. Sin embargo, verso 30. Mire esto. Verse 30. Esto es bien importante en el perdón. This is important, very important. Mira esta, mira estas dos, estas tres palabritas aquí. Look at these three words here. Él no quiso. He was unwilling. Él, el pronombre de esa persona, se refiere al yo de esa persona. He is the pronoun of that person, referring to the I. Quiso tiene que ver con voluntad, es de querer. He was unwilling. He didn't want to. El perdón es una decisión voluntaria que sale de uno. Forgiveness is a voluntary decision that goes out of you. No es un sentimiento. It's not a feeling. No es que siento perdonarte. It's not that I feel to forgive you. Es que decido perdonarte. It's that I decide to forgive you. No es que te mereces el perdón. It's not that you deserve my forgiveness. Es que te lo doy aunque no lo merezca. Por eso es perdón, porque es inmerecido. Is that I give it to you even you, if you don't deserve it. That's why it is forgiveness, because you are not si fuera deserving merecido, of it. Te toca por derecho. If you deserve it, then it would by right that you need that you would get. Pero como es inmerecido, es perdón, es gracia, es compasión. But since it's, you are, don't deserve it, it's great. It's this compassion. Mi alma alaba a Dios. Te está callado hoy aquí, santo. You're so quiet today. Hallelujah. Perdón, qué palabrita. Mi what alma a word. Te alaba, Jesús. Forgiveness. ¿Qué pregunta? What a question. ¿Cuántas veces voy a perdonar? How many times will I esto forgive? No se cuenta, no es que tú digas yo tengo en mi libreta de perdón hasta 10, el que llegue a 11. It's not that you have a notebook saying I have forgiven 10 times. Number 11, I won't forgive. No salga diciendo hoy aquí, bueno, voy a salir como Pedro con 490 oportunidades. Don't leave voy this a place dar más. Saying that you will have 490 opportunities like Peter did. You will give more. Es en tu say voluntad. That. You have to will. Es cuando eres recipiente de ese perdón y lo valoriza. You have to be no willing. Cuesta dárselo a otro tanto.
and you value that forgiveness, el corazón va a estar inclinado a la compasión porque tú has recibido compasión. Your heart will be inclined to compassion because you have received compassion. Cristo le dijo a los fariseos, al que poco se le perdona. Jesus said to the Pharisees, he who is forgiven a little, poco ama, loves little. Pero al que mucho se le perdona, but he who has been forgiven from a lot of ama sins, más. He loves more. Porque el que ha recibido mucho perdón, because the person who has received a lot of forgiveness, es que ha fallado mucho, he has failed a lot, es que muchas veces ha estado inmerecedor de perdón, if so many times you have been undeserving this forgiveness, o tenía una clase de deuda que no se la pagaba a nadie, or have a great, a big debt that no one could pay. Pablo dijo que éramos deudores de Dios. Paul said that we were debtors to God. Piensa por un momento, deberle a Dios. Think for a moment to ¿quién owe le to paga? God. Who can pay God? ¿Con qué le pago? With what will I pay him? ¿Cuándo le pago? When will I pay him? ¿Cuánto me va a costar pagarle? How much is it going to cost me to pay him? Él dijo, lo que yo pido tú no puedes pagarlo ni lo tienes. He said, what I ask, you don't have it, and you cannot pay. Mira it. Lo que yo voy a hacer contigo. This is what I'm going to do with you. Yo voy a enviar a mi hijo. I will send my son. Que venza el mundo en la misma condición en que tú estás, en carne y hueso. So that he can conquer the world in the same condition that you are, in flesh and blood. Y la sangre que él derrame allí en aquella cruz, ese es el precio para yo cancelar tu deuda. And my blood shed on that cross is the price to cancel your debt. Solo el cristianismo enseña y predica eso. Only Christianity teaches and preaches that. Todas las demás religiones enseñan que hay que hacer algo para ganar algo. All other religions teach that you have to do something to gain something. Por eso el cristianismo ha sido tan atacado, porque enseña gracia y un perdón inmerecido a un hombre caído que era un deudor que no podía con qué pagarle a Dios. That's why Christianity has been so much attacked, because it's about receiving by grace something that you could not pay. Muchos dicen que fácil la tienen los cristianos. Some people think that we have it easy. Pero no. But it's not like that. Lo que hemos recibido de gracia, what we have received by grace, tenemos que darlo de gracia. We have to give by grace. Y el perdón lo recibimos de gracia. And the forgiveness we receive by grace. Y cuando grace. Se nos paran en los callos, and when they step on us, cuando nos ofenden, feet, when we are offended, cuando nos faltan el respeto, when they disrespect, cuando pecan you, contra nosotros, when someone offend against, cuando defraudan nuestras confianzas, when they deceive us, cuando lo que delegamos hacen mal uso, when we delegate and they misuse, cuando no valoran the things, nuestra persona, nuestra compasión, nuestra manera de ser con las personas, when they don't value the way we are with cuando other people, te han hecho tantas cosas que te duelen, when you have been attacked or offended so many times with things that hurt you, tenemos que dar el mismo perdón que hemos recibido. Eso no es fácil. You have to give the same forgiveness that we have received, and that is not easy. Por eso los cristianos no la tienen más fácil. That's why Christians don't have it easy. Y encima de eso, no podemos desear venganza. And on top of that, we cannot desire revenge. Ni tomar la justicia en nuestras manos. Or take our justice in our hands. No es fácil. It is not easy. Se nota que no es fácil. Usted está bien callado. You are so quiet. No lo it's había not easy. No lo había notado. I haven't noticed. No lo había notado. I haven't su, noticed. Su alabanza no me lo ha dejado. Your praise did not allow me to see it. Aleluya. Mira que José después me dice, pastor, eso lo ven por YouTube, no diga esas cosas. Hay gente que está oyendo y va a oír esto, some que people, necesitaba oír esto. Some people who needed to listen to this are listening to this. Y que quizá lo están oyendo, lo van a oír en el video más adelante o por la radio, que también van a tener el mismo silencio. Maybe they will listen to it later on the radio or YouTube and they will be silent too. Pero no hay algo, hermano, que mantenga a un creyente más en atado que la falta de perdón. The thing that la falta de perdón. The lack of forgiveness is something that don't release yourself. Keep people in bondage. And keep people in bondage. Hay creyentes en las bancas de las iglesias
que no han perdonado. There are believers here in the pews of the church that they have not forgiven. Y no han pedido perdón. And they have not asked for forgiveness either. Y están haciendo un esfuerzo por querer bendición, pero no les llega. Y es por el perdón que tienen ese problema. And they are making an effort to receive their blessing, but it doesn't arrive because of the problem of the unforgiveness. Si hay algo fundamental en el reino, es el perdón. If there is something that is fundamental in the kingdom of God, is forgiveness. Termino ya. Estoy recogiendo el hilo. And I'm reeling now, concluding. Yo creo que ya tiramos y se encajó. Ahora es cuestión de traerlo, ¿verdad? We already. Ya entendimos el mensaje. We understood the message. Mire, ahora esto es de recogida. Now we're reeling back. ¿Ves? Cuando él no quiso perdonarlo. When he did not want to. Estoy en el verso 30. Mira lo que hizo. Fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. It says in verse 30, but when he was unwilling, and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. Lo metió preso. He put him in jail. Lo pudo haber soltado como él lo soltaron. He could have released him as he was released. Pero fue y lo encarceló. But he put him in jail. Dice el verso 31. Verse 31. Así que, ese así que es el resultado de. So this is the result of the previous verse. El no perdonar trae resultado. When you don't forgive, it brings results. La gente lo ve. People see it. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado. So when his fellow slaves saw what had happened. Aquí donde nosotros, aquí en el nuevo mundo, en el hemisferio occidental de este planeta. This is where we people at the western hemisphere of this planet. Los que hablamos español e inglés. Those who speak English and Spanish. Que se le conoce América. Known as America. Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Not talking about Central America, North America, North America. ¿Verdad? Nosotros justificamos esto y mire cómo decimos cuando ocurre esto. We justify this and listen. El verso 31 dice así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, nosotros decimos, a eso nadie le importa. We say nobody has to care about that. Nadie se tiene que meter en mi business. Nobody has to get into my business. Si yo lo perdono o no, eso no es problema de nadie. If I forgive him or not, that's eso no one else's problem. That's in America. Los consiervos lo vieron. Hay gente que ve. Lo quieras admitir o no, hay gente que ve eso. Whether you admit it or not, people are watching that. Y dice que lo que se ve cuando uno hace las decisiones entristecen. It said that what you do when you're making decisions, it can make someone sad. La falta de perdón trae consecuencias. Lack of forgiveness. No solo individuales, sino sociales. Not only individual consequences, but collective consequences. Eclesiástica cuando se da dentro de la iglesia. Ecclesiastical consequences in church. Pero como vivimos un tiempo donde a nadie le importa. But since we live in a time where nobody cares. Pero aquí yo veo en la Biblia que hay cosas que sí importan y que la gente ve. But I'm reading here in the Bible there are things that are important that people are observing. Aleluya. My soul praises God. Gloria a Dios. Uno aleluya. Dice aleluya, pero yo lo digo por ti, aleluya. I said, aleluya. Lo vieron y se entristecieron, dijeron, pero ven acá. Others saw this and they get sad. Si a ti te perdonaron 10 millones de pesos. How is it that you were forgiven 10,000 talents? Y tú no perdonas 100 denarios. You cannot forgive 100 denaries. Nosotros vimos cuando tú te humillaste allí hasta mentiste. You saw yourself humbling there and lied. Y ahora tú agarras por el cuello y me dejaste gente presa. And you're choking that person and putting him in jail. Esto se lo vamos a decir al rey. We're gonna tell the king. Por eso yo digo que en América esto no pasa, porque en América hubiéramos dicho eso no es tu problema. That's why I say that in America this doesn't happen. Eso pasa allá en Israel, allá los judíos. People would say that's not your problem. No, hermano, la gente ve.
People see, people observe. Aún en América. Even in America. Y la gente va a decir, eso es injusto lo que tú estás haciendo. And people will say, that's unfair what you're doing. A ti te han perdonado más de lo que tú estás reclamando. You have been forgiven more than what you're claiming. Tú te estás quejando por algo que a ti te han perdonado más. You are complaining of something that you have been forgiven of. Tú te acuerdas de las que te deben, pero se te olvidó las que tú debes. You forgot the debts that people owe you, but you forgot about what you owe. Tú no llevas una mente equitativa en cuanto te relacionas con la gente. You don't have the same level or You're not being equity in your relationships. Not equity in the relationship. Tú tienes una vara bien pequeña para otro y la tuya es grande. You have a little stick for others, but yours is very big. Decimos el que me la hace me la paga, no decimos el que le debo le pago. Oh. We say, oh, he owe me, you're going to pay for that. Y no solo dinero, we don't debo say perdón, the opposite. Le debo. Not only money. Humillarme. If someone humiliated you. No justificar por qué no hacerlo. I'm not gonna justify why I wouldn't do it. Se lo dijeron al rey. So they told the king. Entonces llamándolo su señor le dijo, ven acá, lo llamó, mándeme a buscar a ese muchacho de nuevo acá. So when his fellow slaves saw what had happened, they were grieved. Verso 32. And then summoning him, his lord said to him, siervo malvado. You wicked slave. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. I forgave you of all that debt because you pleaded with me. Eso es importante ahí. That's important right there. Porque el Señor no se le va una. Okay, nothing escapes the Lord. Si nosotros miramos esto con mucho cuidado. If we look at this in detail. Recuerda que este hombre cuando se postró y suplicó lo que dijo fue yo te la pagaré en paciencia. Eso era mentira. Remember that this guy, when he humbles himself and lied, he said that he was going to pay for that, and that was a lie. Significa que cuando el Señor lo llama de nuevo y le dice, siervo malvado, te perdoné porque suplicaste, le dijo, no porque te creí. Oh, when he was called back, when the king talked to him, said, yo sé que como quiera eres tremendo paquetero. He said, I forgave you because you were, you fue know, por pleading. La compasión que tuve. But not because porque I believe suplicaste. You. It's because I had compassion no in you. No porque te creí. Not because I believed you. Tú ves como aquí lo que él dijo, ten paciencia que te pagaré, queda excluido. You see how have patience because I will repay. Lo que se le da enfoque es suplicaste, te humillaste, por eso te di el break. He was given a break because he was pleading and he was fue por eso que te lo di. Himself. That was the only reason he received la Biblia, that break. Hermano. It's in the Bible. Usted viene a oír la palabra, ¿verdad que sí? You came to hear ahí the word está la of God. Palabra, ahí está clara. The word is clear. Le hace una pregunta confrontativa, lo confronta. He confronted him with the question. No, porque en América decimos que nadie nos confronta. Because in America we say nobody can confront me. Pero hay una pregunta aquí confrontativa que confronta también a los americanos. Confrontative question here. A los que viven en Georgia y en Alabama. For the ones in Georgia and Alabama. Mi alma alaba la gloria de Dios. A los que van a un sitio que se llama Casa del Alfarero. To those who go to the Phoenix City, Alabama. In Phoenix City, Alabama. No importa de qué país vino. Está aquí. Esta pregunta es para ti, para mí hoy. Regardless what country this. Esto estaba ya escrito en el libro de las memorias de Dios que este día esto aquí. This is for all of us, and it was written se iba a decir the book of aleluya of the Lord. Por el Espíritu de Dios. Amen. No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, de tu consiervo. Should you not also have had mercy on your fellow slave the same way that I have mercy on you? Así como yo me compadecí de ti. Él le apeló al ejemplo que recibió de parte del rey de lo que es compasión. He appealed to example that he received from the king regardless of what compassion is about. Él no le está hablando aquí de dinero. He's not speaking about money here. Él no le habla de cuántas veces va a perdonar. Or how many times he will forgive. Él lo que resalta aquí es compasión en el corazón. He highlights compassion in the heart. Lo que mueve la decisión a otorgar perdón. What moves the decision to grant that forgiveness. Lo que mueve el corazón a pedir perdón. What moves the heart to ask for forgiveness. Hay dos elementos que no podemos obviar en la parábola. There are two elements here that we cannot humillación ignore. Humillación y compasión. To humble yourself and compassion. Se humilla el que lo pide. Compasión él lo da, el que da el perdón. The person who asks humbles himself, but there is compassion. Son los dos ingredientes en el perdón. There porque acuérdate que los dos son deudores. In forgiveness.
both are debtors. Solo Cristo puede poner parábolas de esta manera tan magistral. Only Jesus could prepare or create a parable like this. Porque él está hablando aquí de dos deudores. Because he's speaking about two debtors. Entonces la deuda y el perdón no se da ni por cuántas veces ni por cuánto se debe o cuán grande es la ofensa. So you don't give the you don't grant the forgiveness because of how many times or how big the offense is. Es porque tiene que haber humillación y compasión. It's because you need to humble yourself and there needs to be compassion too. Y esto trae consecuencias. And this brings consequences. La primera que le trajo fue que la gente vio y fue y contó. The first thing was that the person or people saw and la gente then se entristeció. Pero ahora en el verso ahora en el verso 34 dice algo más serio, dice, y enfurecido su señor causó furia. And then on verse 34 it says and his lord moved with anger. Lo entregó a los verdugos. Handed him over to the torturers. Hasta que pagara lo que debía. Until he should repay all that was owed. Primero lo había decidido venderlo. First he decided to sell him. Pero después que ve lo que hace el tipo, but after he saw what he did, dice, a ti no te voy ni a vender. I'm not gonna even sell you. A ti te voy a mandar a azotar. I'm gonna ask to. Te voy a meter 10 millones de palos. I'm gonna hit you. Por cada peso que me debe un palo. A ver si te gusta. I'm gonna hit you like 10 million times. ¿Verdad? Estoy hablando acá like metafóricamente. Metafóricamente. This is a metaphor. Estoy hablándolo acá en latino. It's not a literal thing, okay? Latinoamericano que somos, ¿no entendemos? ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? People, por cada peso un palo. For every buck or dollar, lo mandó a los verdugos. I'm gonna hit you. Los verdugos no juegan. The torturers, they don't play. Mira qué palabrita, verdugo. They are torturers. Esa gente está entrenado para causar dolor. They are trained to inflict pain. Torturadores. Torturers. Lo mandó a torturar. He asked him to be tortured. Hasta que pagara lo que debía. Uy. He paid what he owed. Qué torturita. What a torture. Ahora. And now. Es que podemos ver. Is what we can see. Lo equivocado que estábamos cuando hablamos de perdón y visualizamos el perdón. How wrong we were when we were visualizing forgiveness and now. Ahora su señor le da lo que él merecía desde el principio. And now that king gave him what he deserved from the very beginning. Ahora él le aplicó el principio por el cual ese hombre vivía. Now he applied the principle through which that man was living. Escuche esto porque esto well. Puede traerle mucha paz a gente because que escucha y ve esto. This can bring a lot of peace to people. Listen. Esto está implícitamente en el texto, por eso está en el texto. Escucha this esto. Is implicit in the text, but it's here. El Señor enfurecido lo manda a torturar, ¿verdad? He was angry and asked for him to be tortured. Él le dio lo que él se merecía. He gave him what he deserved. Él merecía pagar la deuda y si no tenía con qué, pues había que sacársela del cuerpo. He deserved to pay that debt. And if he didn't have the money, it had to be taken out of his body. A él lo perdonan. He was forgiven. No se pensó en mandarlo a torturar al principio. In the beginning, he didn't send him somewhere else to be tortured. Lo iban a vender, no era fácil tampoco la decisión. They're gonna sell him, it was not easy either. Él sale de allí, estrangula a uno y lo mete preso. So he leaves this place and starts choking someone else and put him in jail. Lo llaman a cuenta de nuevo. He has to be accountable to the king again. Y ahora le dan el concepto de perdón y de justicia que él tiene en su corazón. And now he's given the same concept of torture and justice that he has in his own heart. Aquel él encontró que si le debían 100 denarios era justo que el tipo fuera preso. He thought, well, if he owed me 100 denarios, it is fair that he goes to jail. Él no aprendió el concepto de justicia basado en perdón, de que te lo dan sin que el castigo que merece te lo apliquen. He didn't learn about the concept of justice, that forgiveness that you... No. Él se fue, pues tú me debes, tú me pagas. You owe me, you have to pay me.
That's what he was thinking. Ahora él le cobraron lo que él debía. Now they are telling him he needs to pay what he owed. Muchas veces recibimos cosas en la vida. Sometimes we receive things in life. Porque es de la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Because it's the way in which we live our life. Es como pensamos en la vida. How we think in life. Es como vemos lo que es la justicia y lo que vemos el perdón. It's how we see justice and forgiveness. Y hay cosas en la vida que a veces se nos hacen bien dificultosas entender. And there are things in life that sometimes is very difficult for us to understand. Y eso es Dios con su Espíritu Santo a través de esa circunstancia llevarnos a entender principios del reino más profundo. And that God through His Holy Spirit allow us to understand principles of the kingdom that are deep. Cuando yo tengo un concepto de justicia bien estrecho, la justicia para mí va a ser bien estrecha. When I have a concept of justice that is very narrow, the justice for me is going to be narrow too. Cuando en mí no hay una flexibilidad y una compasión para perdonar, a mí no se me va a ser fácil ni pedirlo ni recibirlo. When I don't have flexibility to forgive, it's not going to be easy for me to ask for forgiveness or to receive it. Dice el verso 35. Verse 35 says. Así también. Oiga esto. Listen well. Mi Padre Celestial hará con vosotros. My Heavenly Father will do so the same to you. Esto no termina en una nota bonita. This does not end in a good note. Esto termina en una nota espantosa. It's a scary note. Dice que enfurecido lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía. Dice, así también, oiga. Because it said here that when he was angry, he handed him to the torturers. And then in verse 35 says that he will do the same to you. Hará con vosotros si no perdonáis de corazón. If you do not cada forgive, uno a su hermano. If you do not forgive your brother from your heart. Ya, acuérdate, eso de consiervo, eso era para la parábola. Ahora Cristo la está aplicando. Dice, así también. ¿Cómo? Que de la manera que tuve el perdón y la justicia, así tu Padre Celestial lo va a hacer contigo. Si no perdona de corazón a tu hermano. Eso está ahí. Eso es para mí y para todo ser humano que respira en este planeta. That's what every human. No creas que tú eres la excepción. You are not the exception. Ese es el primer error, creer que somos la excepción. That's the first mistake. Eso es una mentira del enemigo. That we are the exception. That's que te está robando la veracidad de la palabra a tu vida y a la mía. The enemy steals the veracity of the word. Ahí dijo Cristo. In your life. Jesus said here. Así también hará el Padre Celestial, el juez. The judge, my heavenly Father. Con vosotros. We'll y aquí hay una condición. To you, and there is a condition here. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. If each of you does not forgive his brother from your heart. Por eso hemos ido con calma en esto. That's why we have been going slow with this. Mirando la respuesta de esta pregunta que hizo Pedro. Looking at the answer to Peter's question. ¿Volverá Pedro a preguntar acerca del perdón? You think Peter's going to ask again about después forgiveness? De una respuesta así. After an answer like this. ¿Qué más necesita escuchar usted hoy acerca del perdón? What else do you need to hear today about forgiveness? Yo le vuelvo y le predico, me da hasta las 3 de la tarde, pero estamos aquí. Because I can preach again to you, maybe until 3 o'clock we can be here. Aleluya. El perdón, cuando se da o se recibe, no es condicionado. When you receive or give forgiveness, it's not conditional. Pero es una condición. But it is a condition característica de ser del reino de Dios. That characterizes you, that it says that you belong to the kingdom of God. Eso es lo que a veces es confuso en esto del perdón. That's why this is confusing about forgiveness. El perdón de corazón no pone condiciones. When you forgive from your heart, you don't put conditions. Pero es una condición perdonar. But it is a condition. That you have to forgive. Si no perdona, if you don't forgive, somos echados a los verdugos. They were sending you to the torturers.
se nos aplica la justicia de acuerdo al concepto que tenemos justicia. ¿Cómo Dios lo sabe? Porque no perdonamos. The justice will be applied to us. No hay compasión. The same concept that we have about justice. Y a nosotros nos cancelaron la deuda mayor. Our debt was canceled. The greater debt was canceled. De la misma misericordia que recibimos podemos dar. No somos dioses, pero de esa misericordia un chipito que yo dé. We are not gods, but you have to give a little bit of that mercy that you were given to others. Aleluya. Esto es fundamental en el cristianismo, en el evangelio. This is basic and fundamental in Christianity, in the gospel. En Lucas dice, el paralelo de esta parábola dice, Luke it says, que los echan al infierno que arde con fuego. That they send them to hell. Más duro, lo dice Lucas. Burning with fire. Yo cogí Mateo porque es más suavecita. Matthew was after. Lucas dice infierno que arde en candela. I didn't took Luke's version. It talks about hell with flames. No es políticamente correcto hablar de infierno, pero es bíblicamente correcto hablarlo también. It's not politically correct to speak about hell, but it's biblically correct. En la iglesia se habla bíblicamente correcto, no políticamente correcto todo el tiempo. In church we speak about biblically correct, not politically correct. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Mi alma alaba la gloria de Dios. A ver, ven acá, ayúdame acá en esto con el piano. Come on, Abel, play the está piano. Todo el mundo, santo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Perdón, Julia. Perdón. Has perdonado a mamá, has perdonado a papá. Have you forgiven mom and dad? Perdonaste al hermano. Did you forgive your brother? Perdonaste al esposo. The husband. Perdonaste a la esposa. The wife. Perdonaste al que está a tu lado y que está al frente. Did you forgive the one that perdonaste, is by you, or perdonaste the front, al que te está hablando. Or the one who is speaking to you? Did you? Perdonaste al jefe, al amigo, al compañero. Did you forgive your supervisor or the coworker? Perdonaste a tu hermano carnal, a tu hermana, a tu prima, a tu tía, a tu abuela. Your cousin, your biological sister, your aunt. Mi mamá me maltrató, perdónala, dale el perdón, no se lo merece, pastor, dáselo. If your mother mistreated you, sé libre forgive de esa her, condena. Be free from that condemnation. Papá me abandonó, no sé quién es, perdónalo. If they mistreated you, forgive them. En esta sociedad, in this society, el cristiano está llamado a perdonar. Christians are igual called que to en forgive, aquellos tiempos, el mismo same perdón. In the past times. Hay cosas que se perdonan. There are things that are forgiven. Y a veces las autoridades intervienen y tienen que hacer su trabajo. But sometimes authorities come and they need to do their job. Es parte de la justicia para ese que ofendió. Is that part of the justice of that person? ¿Qué quiero who decir? Offended? Can we si un say, esposo le pega a la esposa. If a husband hits his wife. Y va preso por darle a su mujer. And goes to jail because of that. Es la justicia de darle a una mujer. That is the justice that comes for hitting your wife. Pero aunque permanezca preso, but even when he is in jail, la mujer lo puede perdonar. His wife can forgive him. Ella no debe seguir ese fantasma y ese esqueleto en su vida el resto de su vida, de sus días. She should not follow that ghost the rest of her life. Porque hay mujeres que entran de relación a relación. Why are some women that go from relationship to relationship? Buscando en la anterior, en la próxima relación, lo que no tuvieron en la anterior. They look in the next relationship what they didn't have in the previous one. ¿Sabe qué le mantiene ese ciclo? You know what keeps the cycle? Falta de perdón. A lack of forgiveness. Si la justicia se está encargando de él, que pague. If the justice a las mujeres no se le da. Taking care of here, he needs to pay. You don't hit aquí women. Nunca eso se le va a patrocinar a nadie. I will not support that to nobody. Pues yo nunca le he puesto la mano a mi esposa encima. Because I never hit my wife. Y he pasado coraje con ella. And I have been angry with her. ¿Ve? ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque decirle a una mujer que está siendo abusada por su marido que en el perdón siga cogiendo golpes no es de Dios. Because it is not of God that you tell a woman that she needs to continue to accept being hit. Y si hay un hombre que le da a la mujer hoy es día de pedirle perdón y decirle yo jamás vuelvo a tocarte, perdóname, porque a mí Dios no me ha dado un trompón que si me lo da me tumba los dientes.
If a man has done that today here, he should ask for forgiveness because the Lord has never hit me. If he does, I would be losing my teeth here. Si Jehová con su dedo quemó, if Jehovah with Sodoma his y Gomorra, finger, he burned. Imagínese un trompón del Señor. El Señor no nos lo dio, nunca nos mata. The Lord do not kill us ever. Del Señor lo que hemos recibido es misericordia. We have only received mercy from him. Si nosotros hubiéramos recibido el castigo que merecemos de Dios, no estuviéramos aquí. Yo no estuviera aquí. If we would have received the punishment from God that we deserve, we would Cuando not be here. Cuando me dieron cuatro tiros, eso era lo que yo me merecía. When I received four shots, that's what I deserved. Y Dios no me echó al infierno en ese momento. And the Lord did not put me in hell in that moment. ¿Sabe qué me dijo cuando me humillé y le dije perdóname? You know what he said when I humbled myself and asked for forgiveness? Yo te amo. I love you. Y jamás me lo ha sacado en cara. And he never brought it back. Aleluya. Hay veces que personas me han dicho, pastor, ¿y tú? Que toleras, y tú, que esto, y tú, que esto. Yo digo, tienen razón. Some people say things to me, and I say, okay, yeah, you're. Pero yo aprendí algo, hermano. But I learned something. Que es mejor fallar haciendo misericordia que haciendo juicio. That is better to fail doing mercy than doing judgment. Hay gente que ha fallado cometiendo juicio, pero eso le trae consecuencias. Some people have failed. Si tú fallas haciendo misericordia. Fue haciendo misericordia. Failed in doing Dios mercy, lo ve diferente. He was doing mercy. The Lord sees that differently. Si vamos a fallar, fallemos en misericordia, no en juicio. If we will fail in something, let's fail in mercy, not in judgment. Judging others. Hay que perdonar. We have to forgive. Hay que perdonar. We have to forgive. Si no perdonamos, hay consecuencias. If we do not forgive, there are consequences. Dijo Cristo. Said Jesus. Inclinemos el rostro. Let's bow our heads. Inclinemos el corazón. Let's bow our hearts. No solo el rostro, el corazón not inclinemos. The Esto face, es bien personal. Yo This no voy a hacer un llamado personal. Aquí. I'm not gonna do a call here. A menos que sea para que recibas el perdón de Dios para salvación. Unless you need to si hoy Dios te tocó el corazón y te llamó salvation. Y tú tienes que venir hoy a Cristo, ven a If Cristo. You, Ese llamado te lo hago, pero para el creyente. That's for the non-believer. Para el que ha creído ya este evangelio. But for those who believed already. Yo lo que te invito a que junto conmigo inclines el corazón. Yo estoy inclinando el mío. Your heart with me. Porque yo soy deudor también. Because I'm a debtor too. Padre, Father, tú cancelaste nuestra deuda. You canceled our debt. Tú cancelaste mi deuda y la de mis hermanos. You canceled my debt and my brother's debt. En el Calvario dijiste, Padre, perdónalos. You said, forgive them. Que no saben lo que hacen. For they don't know what they do. Lo primero que tú dijiste en el Calvario fue perdónalo. The first thing you said in Calvary was forgive them. Dijiste, Padre, perdónalos. Forgive them. Después de haberte clavado en esa cruz y haberte azotado, lo primero que sale de tu boca es decir perdón. Because after being nailed on the cross, the first thing that comes out of your mouth is forgive them. Pusiste la oreja de un centurión, de un soldado que Pedro tumbó con un cuchillo, Señor. You put an ear back in the guard, in the soldier that Peter cut. Enseñándole a Pedro lo que es la justicia tuya versus la justicia del hombre. Teaching Peter what your justice is versus man's justice. Señor, pero a nosotros se nos dificulta entenderlo. Lord, but it is difficult for us to understand. Se nos dificulta entender el perdón. It's hard to understand your forgiveness, Lord. Para pedirlo de corazón y darlo de corazón. To ask with forgiveness. Rompe hoy cadenas, Señor. Break chains today, Lord. A través de tu palabra hoy tú hayas roto creencias y malos conceptos limitantes. Through your word you have broken today concepts and beliefs that are limiting, Lord. Señor, queremos perdonar como tú dices. We want to forgive as you say, Lord. No 70 veces 7. Not 70 times 7, Lord. Siempre como tú has dicho. As you have said. Hacerlo siempre, Señor. Always, always forgive. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te rogamos que nos ayude.
We ask you to help us, Lord. Y la compasión que hemos recibido la podamos dar. And that you, we can give to others the compassion we have received. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si lo sabe, cántalo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Sabe por qué? Porque Él me perdonó la deuda. Porque Él la canceló. Pierda lo que pierda. Cancel your debt. Seguir a Cristo. Canta ese coro. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo al rencor, no vuelvo al odio, no vuelvo al resentimiento.